Jodes Tov Umeborah. Nos encontramos en Daf Haftet Amudbet, Haftet Amudbet, ante último renglón, ante penúltimo renglón, los dos puntitos. Ahí tenemos que dar comienzo. En la Mishnah dijimos Ze Hakelal Ayab Amigdash. Así era la regla que había en el Bet Amigdash. Kol Hamesej, toda persona alguien que defecaba tenía que hacer tevilá, con la mensaje de acá estaba tevilá, dejó la matil maim, taun kidush yadai maragraim, y todo el que orinaba tenía que hacer kidush yadai maragraim, bien que era lavar manos y pies con el agua del kior. Así era como funcionaba en el Bet HaMikdash. Dice la Gemara, bishlamar raglaim, mishum nitotot. Aymara sale a la investigación de cuál es el motivo de hacer Kiddush Yadayim Baragraim en esta situación. No tiene duda que aquel que tuvo que defecar tenga que hacer tevilá, ya que el cuerpo se ensucia bien al defecar, entonces nosotros aseguramos la limpieza total con una tevilá. Sabemos que la tevilá exige primeramente que el cuerpo en sí mismo esté limpio para que no haya hatzitza, y no solamente eso, sino que al sumergir su cuerpo dentro de la tevilá, también de quedar cualquier cosa adherida a su cuerpo, se ablandaría y se despegaría. Entonces no tiene duda de por qué habría que hacer tevilá luego de que la persona haya defecado para hacer abodah en el Beit HaMikdash. Lo que la Gemara no entiende es sobre el kiddush yadayim veraglayim. ¿Por qué lavar manos y pies cuando uno orinó? Y dice, Bishlamar Raglaim, eso está bien, puedo entender que le exijamos a los Kohanim tener que hacer Kiddush Raglaim, tener que enjuagar sus pies con el agua del Kior, Mishum Nitzotzot, que esto sería comprensible por aquellas gotitas de orina que salpican y pueden ensuciar los pies de la persona. Y obviamente no es cabo de estar haciendo abodá bien con ellas, entonces va bien, entiendo el motivo. El ayadaim maita amá, pero las manos, ¿cuál es el motivo para tener que hacer kiddush yadaim? Nosotros ya sabemos, como está la llamada masejet midá conocida, y vimos también el masejet shabá al respecto, que está prohibido que la persona, se quiere decir, que no tiene que tocar ninguna parte oculta de su cuerpo. Y si no tiene que tocar oculta de su cuerpo, ¿por qué sí va a ser necesario tener que enjuagarse las manos? Esta sería la pregunta de la Gemara. En la Yadai, Maita Amá. Entonces, las manos, ¿cuál es el motivo? Amar Biabá. Dijo el Biabá, Zotomeret mitzvah le shafshef. Y acá quiere deducir el Biabá que hay una mitzvah, que ahora sería la mitzvah, de sacudirse con las manos aquellas gotitas que pueden haber salpicado también sobre la túnica que ellos, y cuál sería la mitzvah de sacudírselas, dice la Gemara. Esto apoyaría una alajá que nos dijo el Biamé, de amar Biamé, el señor Biamé, Azur la Adam Sheyetze Benitzotzot Sheaga Berragá. Está prohibido. Si una persona orinó y al orinar salpicó un poquitito sobre su ropa, incluso obviamente ¿sí? En la parte de abajo de la túnica, vamos a decir del pantalón, más modernamente hablando, está prohibido que salga así a la calle. ¿Cuál es el motivo? Mi peneshenin a que kerutzofha. Y el viame fue, vamos a decir, un poco quizás lejos con su sospecha, pero ¿sí? Es algo importante también que uno debe cuidarse. Y nos dice, tenemos miedo que la gente venga a sospechar que él es Kerutzof Ha. Kerutzof Ha es una persona que tiene problemas también
en su miembro, en la uretra, donde estaría de alguna manera perforada, bien, o lastimada y dañada. Y cuando uno, ¿sí?, orina, no puede entonces orinar con fuerza saliendo, ¿sí?, un chorro hacia adelante, sino caería como si fuese una canilla abierta, medio que goteando. ¿Y qué pasa? Al ser justamente que no tiene fuerza, por eso se ensuciaría la ropa y gotearía sobre su propia ropa. No es aquí una cuestión de limpieza. Esta persona entonces tampoco podría procrear, tendría el mismo inconveniente en el momento de la eyaculación, que no saldría con fuerza y no podría, por lo tanto, inseminar el óvulo de la mujer. Y si es así, van a venir la gente a hablar, como Tzilaz Albanán, Shehen Manzerim. Sabemos que la gente no necesita que se le dé demasiado lugar para poder hablar y hacer comentarios fuera de lugar sobre el otro. Si él sale con la ropa sucia, con gotitas que le ensuciaron la ropa, entonces él está dando lugar a que la gente pueda argumentar de que él tiene problemas, y ya la gente empieza, ¿sí?, a chamullar que los hijos de este andan a saber de quién son, si él no puede tener hijos, no viste el problema que tiene. Entonces dijo el Biamé, prohibido que la persona salga con la ropa, ¿sí?, manchada con gotitas. Por ese motivo, entonces ahora podemos entender lo que dijo el Biamá, mitzvah le shavshef, es mitzvah de haber caído algunas gotitas. Nosotros sabemos que las gotitas apenas caen, todavía quedan superficialmente, quedan externas a la ropa, y le lleva un tiempito quizás que se absorban. En ese momento, que él sacuda rápidamente con su mano antes de que se absorban en la ropa. Y ahí es cuando nos dijo la Mishnah que tenemos que hacer Kiddush Yadayim. También las manos, los Kohanim, debían lavar, ya que hay mitzvah de que él sacuda su ropa. Y ahí le están ensuciando sus manos con la orina. Por ese motivo dijeron que debe hacer Kiddush Yadayim Beraglayim. De esta pregunta de la Gemara, al margen, si fíjense como nosotros estamos estudiando aquí Masejet Yomá, con respecto a la abodá de los Kohanim, si tenía que hacer Kiddush Yadayim Beraglayim o no, pero los Rishonim están atentos para aprender a la Jot en la práctica, ¿sí?, al día a día nuestro. Y hace el Tosafot el siguiente diuk interesante. Cuando la Gemara preguntó por qué tenía que hacer Kiddush Yadayim también, si aparentemente no necesita tocar parte oculta de su cuerpo, ni tampoco se ensucian, entonces ni tenía que hacer Kiddush Yadayim. Y la Gemara terminó contestando que el motivo es porque sí se ensucia. Esto quiere decir que si una persona, vamos a tomar como ejemplo, orina, bien, pero no dentro del baño, porque si estamos dentro del baño, ya por el solo hecho de entrar al baño habría que hacer Kiddush Yadayim, etc. Pues una persona orina, no en el baño, y estaría bien en el campo, atrás de un arbusto, al lado de un árbol, etc. Y no tocó ninguna parte oculta de su cuerpo. Entonces, no hay ninguna necesidad de tener que hacer un Netilat Yadayim. Si ni siquiera se hubiese estado en el Beit HaMikdash, le hubiésemos exigido Kiddush Yadayim. Netilat Yadayim. Solo si le tocó partes ocultas de su cuerpo, o se ensució porque le salpicó, etc. ¿Sí? Ya que nosotros estudiamos también que depende si estaba orinando sobre la Farti Hova, sobre tierra que estaba media ablandada, que entonces ahí no salpica y no habría ni siquiera necesidad de tener que sacudirse, entonces ahí no es necesario en lo absoluto que tenga que hacer Netilat Yadayim, y puede perfectamente alejarse del lugar ese y decir la verajá de Asher Yatzá sin ningún tipo de inconveniente. Continúa la Gemara ahora analizando. Muy bien, esto es en lo que respecta a la orina. En lo que respecta a quien defecaba, había que hacer incluso
Tevilá. Ya que la Gemara habla, si la Mishnah habló sobre este tema, aprovecha la Gemara a decirnos también halajá con respecto a nuestra abodá. No tenemos Betamigdash, pero tenemos nuestra abodá de Tefilá, Nimun Torah, Kediá Shemá. Ari, hay una pregunta. Sí. Y si se manchaban con orina los Kohanim, ¿no le quedaba pesulá para abodá? ¿Por qué? ¿La ropa? La orina se seca y no queda ninguna mancha, nada. ¿Y entonces, cuál es la necesidad de sacarse la gotita si no queda manchada? No, a ver. En el momento mismo cuando está mojado, pues notas que está mojado. Después se seca y no queda una marca. No es como salsa de tomate, que incluso después que secó quedó manchado, después que se secó el aceite queda la mancha. En el momento con agua también, si te cayó agua, vos notás todas las gotitas de agua. Pasan 5 minutos, se secó y ya no tienes ninguna mancha. Amarra papá, dijo la papá, soabim comá, suciedad, ¿sí? Ahí, en su lugar, donde sería también ¿sí? la salida del recto. Azul y creo que diá chemá. Está prohibido decir que diá chemá. Lo que dijo que diá chemá es solo a modo de ejemplo, como dicen todos los shonim. Es lo mismo ni que diá chemá, ni amidá, ni estudio de Torah, ni ninguna palabra de Torah mientras tenga sucio su cuerpo. Pregunta la Gemara. Ejidame. ¿Cómo se refiere puntualmente la situación? Esta aclaración de Rapapá, ¿a qué situación se está refiriendo? Ibenir it, pesita. Si el lugar del cuerpo que está manchado, vamos a suponer que sería ¿sí? en el glúteo, que estaría completamente visible, obviamente si estaría desvestido, estaría visible, está sucio, pesita. Esto no necesito a Rapapá para enseñarme que estaría prohibido que la persona diga que había chemado palabras de Torah, teniendo el cuerpo claramente sucio. Y de donir it. Y si está en una parte del cuerpo que no sería visible, es decir, estaría muy próximo al orificio, bien adentro de los glúteos, que si una persona estaría parada, como dijimos, no se notaría en absoluto la suciedad que tiene en ese lugar. Entonces ahí no podemos decir que esté prohibido. Y de lo nitra Torah le malaje a Sharet. La Torah no fue entregada a ángeles, fue entregada a nosotros, personas, seres humanos de carne y hueso. Y si nosotros tomamos incluso ¿sí? en cuenta lo que era también en aquella época, donde no había tanta sofisticación, y todo lo que podían llegar a hacer para limpiarse. Era, como dice la Madame Masseje Chabat, utilizar algunas piedritas o algunas hierbas. Y no tenían cómo enjuagarse en aquel lugar. Entonces es prácticamente imposible que quede completamente limpio, ¿sí? hasta el más mínimo también, milímetro interior también, que está entre los glúteos. Y no se puede entonces decir que esté prohibido, porque entonces muchísimas personas quedarían completamente imposibilitadas. Tenemos que hablar en parámetros normales y de acuerdo a lo que existía normal en la naturaleza. Si hoy en día inventaron sistemas de bidet, etc., eso si no quiere decir entonces que sería la manera más normal para poder limpiarse. Entonces eso no podría estar prohibido. Dice la Gemara, la Tzerija de Yosef Benirid Omer Benanirid. Si no, dice la Gemara, tenemos que decir que se encuentra justo en un estado medio. Si este hombre estaría parado, que la naturaleza en la posición erguida es que los glúteos están más juntos y ahí no se podría observar que está sucio. Pero si uno estaría en posición de sentado, que ahí se separan un poco los glúteos, ahí sí se podría llegar a notar que está sucio. En esa situación puntual es en la que Rapapá está hablando y nos está enseñando que al ser que en posición sentada sería notorio y visible,
también es un problema y un inconveniente, y estaría prohibido decir que ni Hachemá o cualquier palabra de Torah. Pregunta la Gemara. Umay Shena Mitzoa al Besaró. Entonces, aquí el papá claramente lo prohibió. Pregunta la Gemara. ¿Qué cambia, ¿sí?, a lo que nosotros estudiamos con respecto a una persona que tenía su cuerpo sucio también con Zoá, con excrementos de Isma, como estudiamos en Masejet Berajot, Zoá al Besaró o Sheayu Yadá Bebeta Kise? Dos casos son los que analizaron conjuntamente Rab Huná y Rab Hisda, su alumno. Zoá al Besaró tiene el cuerpo de él sucio con excremento. Vamos a explicar, ¿sí?, de la manera más sencilla. Si bien acá hay mucho más loquet rishonim en cómo interpretar esta suya, yo voy a utilizar, bien quizás no lo que queda de acuerdo a la halajá, pero sí quizás la manera más sencilla de comprender nuestra Gemara para evitar, ¿sí?, ahora extensiones de explicaciones. Si él tenía sucio en su cuerpo, en una zona no visible, por ejemplo, se ensució debajo de la axila, ¿bien?, que no es visible en absoluto, a menos que la persona esté levantando su brazo, no habría manera de notar que estaba sucio en su cuerpo. O si ayuda a dar bebeta quise, o por ejemplo, el hombre está completamente limpio en su cuerpo, solo que introdujo sus manos dentro del beta quise, abrió una pequeña ventanita, bien, metió sus manos por la ventanita dentro del beta quise. Y él quiere ahora decir una verajá, decir que ni HMA, algún pasú. ¿Está permitido o está prohibido? Discutieron Rab Huná y Rab Hisda. Rab Huná amar, mutar de cross que ni HMA. Rab Huná dijo, está permitido que él diga que ni HMA. ¿Por qué? En el primer caso, ¿sí?, él considera, es como que no hay aquí Tzoá en absoluto. Obviamente, esto entre paréntesis, siempre estamos hablando que no hay feo olor por esta suciedad. De haber feo olor por esta suciedad, no ganamos nada, sea visible, no sea visible, por el olor en sí mismo, ya es suficiente para que esté prohibido. Así que todo lo que estamos hablando nosotros aquí es cuando no hay olor feo. Entonces, Rab Huná nos dice, si esto está debajo de la axila, que no es un lugar visible en absoluto, entonces nosotros hacemos de cuenta como que aquí no hay tzoá, no hay suciedad, no es notoria, no hay olor feo, no hay problema, dice él. Y de tratarse la segunda situación, cuando él está con las manos dentro del beta kise, si bien Vadai que no se puede decir Pesukim estando dentro de Beta Kise, que es un Makom Tamé, él dice, nosotros lo que decimos, los Pesukim, lo decimos con la boca, con la Neshama, ¿sí?, Makom Neshima, por donde uno respira, con eso te alelia, con eso alabamos la Boreolam, y la boca, que la que está alabando, no se encuentra en ningún lugar Tamé, y por lo tanto la Buna permite. En cambio, Rav Hisda amar, Rav Hisda sostiene, azul y creo que diachema, está prohibido que diga que diachema. Y el motivo, ¿sí?, que dijo él en Masejet Berajot, ¿por qué está prohibido? Es porque el pasur nos enseñó, kal atzmotai tomarna, ¿sí?, todos mis miembros dicen tefilá y agradecimiento a Boreolá, si bien cuando uno lo pronuncia con la boca y sus labios, pero esto va acompañado de todo el cuerpo. Y por eso dijo Rav Hisda, si va acompañado de todo el cuerpo, entonces todo el cuerpo se tiene que encontrar en un makom limpio, en un lugar limpio y puro. Y no puede estar pronunciando una brajá o kriyat shema si sus manos están dentro del baño, ya que sus manos también se consideran partícipes en la brajá. Y estaría entonces diciendo la verajá, teniendo las manos en un lugar impuro, cuando también las manos son parte de la alabanza a Boreolam. Por eso la Ojistá prohibió en el caso del Beta Kisé. Y así también
se entendería por qué motivo prohíbe cuando está su cuerpo sucio, incluso debajo de la axila, porque todo su cuerpo, ¿sí?, es el que participa. Entonces, la pregunta de la llamada es, Rab Papá, que dijo únicamente Tzoab Bin Komá, ¿va a estar, ¿sí?, azul en este lugar si está medio notorio o medio no notorio? Deja ahora, no es compatible con lo que está enseñando Rab Huná, seguro que no, porque Rab Huná, deja ahora, él permitió. Y Rab Gistá, ¿sí?, incluso que él prohibió. ¿Está bien? Rashi dice que el motivo que él prohibió, ¿sí?, esto hay que agregar este pequeño, vamos a decir, detalle, el motivo que él prohibió es, como dijimos, porque todos sus miembros alaban a Boreolán, y ese no es el argumento del Jaorá utilizado por Rab Papá. Entonces Rab Papá no estaría diciendo como ninguno de los dos. Contesta la Gemara y dice, Bimkomá nafish zohamá. Se lo bimkomá, la nafish zohamá. Dice, es verdad. Incluso Rab Huná, que permitió en ese caso, aquí va a reconocer que está prohibido. ¿Por qué? Cuando se encuentra en el lugar original, donde, vamos a decir, se genera y sale, en ese lugar la concentración de olor y suciedad es mayor. Por lo tanto, a pesar de que pueda estar no tan visible como dijimos, de todas maneras, ahí el din va a ser más jamur, ya que el lugar en sí mismo es un lugar más sucio, ¿está bien?, y, vamos a decir, despreciable que cualquier otra parte del cuerpo. En cambio, en otra parte del cuerpo, si no es feo o no, es suficiente para permitirlo. Así es como estaría escrito aquí en nuestra Gemara, de acuerdo, como dije, a lo que explica Rashi y acompañado con la explicación del Rabat y el Rashba, para hacer más sencilla la comprensión en la Gemara. En la halajá, en la práctica, ¿sí?, es otra situación, también sería distinto, no vamos a entrar ahora en detalles. Tanu Rabanán, dice ahora, sí, la Gemara, Tanu Ratosefta, ya que hablamos también de ensuciarse con orina o con excrementos, nos dice, hasta ahora estábamos hablando en lo que respecta a poder decir que Diyat Shema, Pesukim, estudiar o hacer la Abodá en el Beit HaMikdash. ¿Qué pasa en relación a la Seudá? Una persona que hizo Netilat Yadayim para consumir pan. Está consumiendo pan, está en la Seudá y se levanta para hacer sus necesidades. Dice sobre esto la Tosefta, Tanu Rabbanán, Halajá Basseudá, una Halajá relacionada con las Halajot de Seudá. Adam Yotze Lehashtim Mayim. Una persona se levantó, como dijimos, para orinar en la mitad de la Seudá. Noté Yadó Ahad Benignaz. Al referirse acá, también a Netilat Yadayim, dice, es suficiente que él haga Netilá de esa única mano que él también ensució al limpiarse y sacudirse también estas, como dijimos, gotitas, suficiente como que le vuelva a hacer Netilat Yadayim a esa mano sola. La otra mano no habría ninguna necesidad, como dijimos antes. Si no está sucia y no entró también a un lugar de Tumá, no entró al baño, entonces no hay necesidad. Solo aquella que se ensució va a ser Netilat Yadayim sobre ella y es suficiente. Dibber im Javeró. Ahora, si él salió para hablar con un compañero que lo llamó, ve Hiflig. Hiflig sería, y él, vamos a decir, se retrasó, extendió mucho la conversación con esta persona que lo llamó desde afuera. Entonces, él ahora, también, Bepastut, se distrajo de lo que era la Saudá. Cuando él vuelve, noté, yete, yadam, benignaz. Hace Netilat Yadayim de las dos manos, obviamente Netilat Yadayim, ¿sí?, como se hace para el pan, tres y tres en cada mano, y entra para seguir comiendo. Ujse un hotel, pero hace una aclaración. Cuando él va a hacer Netilat Yadayim,
lo itol mi bajut de Ikanes. No puede hacer Netilat Yadayim afuera, donde si él estaba hablando o en otro ambiente, y entra luego al comedor y se sienta a comer. Esto, de acuerdo a lo que dice aquí la Tosefta, está prohibido. Mi pene hasha, por sospecha. Tenemos miedo que la gente va a decir que él se sentó a comer sin hacer Netilat Yadayim. Nosotros vemos que este hombre entra ahora de afuera, se siente y se pone a comer. Entonces, él tiene que evitar, deja orar, como dijimos antes, que puedan hablar mal sobre él y debe hacer Netilat Yadayim adentro. Y es más, dice la Maraita, entonces está en la Nihnas, Meyoshebim, como si no él entra, se sienta en su lugar. Y en aquella época era común. No existían las canerías, no habían canillas. Cuando la persona tenía que lavarse las manos, sencillamente tomaba la palangana, tomaba un recipiente que tenía agua y vertía sobre sus manos dentro de la palangana. Por lo tanto, hacer esto fuera, vamos a decir, del salón comedor, o hacerlo dentro del mismo, no implicaba para ellos ningún problema. Exigieron Dabka tener que hacer esto dentro, como dice Nihnas, medio Shetun Komo, entra, se sienta en su lugar, Benotel, Shete y Adab, como nosotros vemos que le hacen al novio y a la novia en los casamientos, así haga, y no solamente que haga de esta manera para que sea visible por todo que él está haciendo en el Tirat Yadayim, sino Mahazir Atafiah Ala Orjim, incluso él va a ofrecer el jarrito este, para que se vierte agua, va a ofrecer a los demás comensales si hay alguno que necesita para hacer Netilat Yadayim, como para de alguna manera también hacer más pompa que él sí se cuidó en hacer Netilat Yadayim. Así es como está escrito en la Tosefta. Amar Rav Chisda, dijo Rav Chisda, lo amarán en la Listot. Dijo, este hashash, y lo vamos a tener solamente cuando el hombre volvió a entrar y lo que iba a hacer es seguir bebiendo. Así nos explica que en aquella época había una costumbre muy difundida entre las personas, que luego de la seudá se quedaban como que haciendo sobremesa, bebiendo, ¿sí?, vino, etc. Pero ya no seguían comiendo pan. Entonces, cuando nosotros nos encontramos ya en ese, ¿sí?, en esa parte, en ese momento de la ciudad, que ya en sí terminaron de comer y ahora solamente continuaban bebiendo, ahí es que nosotros decimos que van a venir a sospechar. Es posible que cuando, ¿sí?, salió, se fue, se haya ensuciado, lo que sea, entró y sin hacer Netilat Yadayim, él ahora sigue bebiendo. Y realmente, ¿cuál sería el problema? Nadie exige Netilat Yadayim para beber vino, sino el hashash es que, si bien normal, ya no continuaban comiendo, pero también era muy factible y bastante usual que al tener el trozo de pan, de repente uno corte un pedacito y lo lleve a su boca. Y como él se había ido y se descuidó, ahí es donde van a sospechar. Seguramente este no hizo Netilat Yadayim y ahora está comiendo mientras bebe, de repente agarra un pedacito y va a comerlo sin Netilat Yadayim. Entonces, para evitar esta sospecha, que sería, digamos, factible que se le haya, como quien dice, escapado de su mente, exigieron que haga Netilat Yadayim delante del resto y que le ofrezca a los demás para mostrar que él estaba atento. Vale, mejor. Pero si este hombre vuelve a la mesa y continúa comiendo, sigue comiendo la soda con el pan, etc., no tiene bajón en el gras. No hay ningún problema en que haga la Netilat Yadayim afuera y entre a comer. Por lo menos por parte de la sospecha, no hay aquí ninguna sospecha de mitad y de día de Anina Date. Todos saben que la persona de alguna manera es media delicada en ese sentido de no agarrar el pan y comer sin haber hecho Netilat Yadayim previamente. O
Por lo tanto, sobre eso no habría hashash. Amaron Nahman Bar Ishak. Dijo Nahman Bar Ishak, Ba'ana, afilu listot, namemida yadai, de anina da tai. Y yo, incluso para beber, podría entrar sin hacerle tirate adaim delante de ellos, porque todos conocen que yo soy una persona muy delicada y me da asco de tocar cualquier cosa si no me lavé y no me jugué previamente. No va a haber sospechas de que yo no me haya lavado las manos. Esto que está, ¿sí?, aquí en la Gemara es también halajá en el Shulchan Aruj, y uno debe estar, ¿sí?, atento. ¿Por qué digo que uno debe estar atento y a qué me refiero que es halajá? Una persona que está en la mitad de la seudá y se levantó también para hacer sus necesidades, él tendría que hacer Netilat Yadai nuevamente con Berajá de Al Netilat Yadai. La Netilat que él hizo para comer el pan, ahora se arruinó al haber entrado al baño y haber hecho sus necesidades. Y si él quiere continuar comiendo pan, nuevamente tendría que hacer Netilat Yadai, Me'ikar HaDin, con Berajá. Lo que nosotros no decimos Berajá en la práctica, ¿bien?, es por sospecha a cierta opinión que dice que debería ser Netilat Yadai sin Berajá, y bajo la regla de Safek Berajot de aquel, es que nosotros no volvemos a repetir la Berajá. Pero esto implica que nosotros en Jatajilá tenemos que estar atentos y tener cuidado, como dice, ¿sí?, el Shulchan Aruj, el Kafahayim, el Mishnah Berurá, tratar de asegurarnos de ir al baño antes de comenzar la seguridad. Si no, estamos entrando realmente en un problema, se podría decir prácticamente adrede, de tener que interrumpir en la mitad de la seguridad para hacer nuestras necesidades y entrar en un mahloket muy, pero muy grande, que incluso de acuerdo a Shulchan Aruj, sí él tiene que decir de Merajá, de Al Netinat Yadai. Nosotros decimos Afek Merajot incluso contra el Shulchan Aruj. Pero no es para que una persona lo tome a la ligera y haga Netilat Yadai sin Merajá, como si no está pasando aquí absolutamente nada. Y al margen de eso, uno tendría que también tener cuidado de Jatajilá, de hacer también Netilá de las dos maneras. Hacer, ¿sí?, como cuando uno sale del baño, derecha e izquierda, y también vertir tres veces sobre la misma mano, ya que Netilat Yadai para el pan nos exige tres veces sobre cada mano. Por lo tanto, ¿sí?, hay que estar atentos y tratar de evitar este tipo de situación. Matniti. En Adam Nichnas Lahara Lahaboda Afilu Tahor Al Seidbol. Siguiendo también la Mishnah anterior, que tenemos esta regla, quien orinaba, quien no llegaba en el Raglaim, quien defecaba incluso Tevilá. Nos agrega esta Mishnah, en general, esto no tiene nada que ver ahora con la Abodá de Yom Kippur, una regla. En Adam Nichnas Lahazara, ninguna persona tiene permitido entrar a la Azara del Beit HaMikdash, estamos hablando de Ezrat Israel, Ezrat Kohanim, la Abodá, ¿sí?, para hacer Abodá, así es como está escrito en la Mishnah. Rashi nos dice que Lav Davka, si entró para hacer la Abodá, incluso si no entró para hacer ninguna Abodá, también, ¿sí?, debería ser el mismo Din, solo que normalmente nadie entraba a la Azara por paseo o regocijo, si no era por alguna necesidad relacionada con la Abodá, como aclara el Tosafot, un Israel, por ejemplo, para hacer semijá sobre su corbán. Es verdad, semijá no es una Abodá, pero es me'en Abodá. Es de alguna manera similar a una Abodá que tiene que estar realizada por un Israel. Pero si no, no hay motivo para que la persona se encuentre en la Azará. Entonces, sea Bemet por Abodá o no, así estudia Rashi, afilu Tahor, incluso que el hombre este está Tahor al 100%, eres muy cuidadoso con tu Mahay, Tahara, etc. De todas maneras, no puede entrar al Sheitbol. Jamesh Tevilot,
Va'asara kiddushin tove kohen gadol, u mekadesh bo beyom. Ahora sí, vuelve a la boda de kohen gadol yom kippur y nos dice, eso es, en rasgos generales, todos tienen que hacer tefilá antes de entrar. Ahora el kohen gadol, en yom kippur, particularmente hablando, tenía que hacer 5 veces tefilá y 10 veces kiddush yadayim baraglayim. Como vamos a ir viéndolo a lo largo del Maseget, en qué momento él tenía que hacer también todas estas taharot. Bekulán va a Kodesh. Y al ser que estas tevilot, Kiddush Yadayim Raglayim, son la exigencia propia de la Avodá de Yom Kippur, y estaría comprendido dentro de lo que es la misma Avodá de Yom Kippur. Entonces dice, Berahat de Sadova Maim, Bemakom Kadosh. Entonces, tiene que ser Kulán va a Kodesh. Todas estas tevilot, Kiddush Yadayim Raglayim, todas tienen que ser en lugar Kadosh, dentro de la Azara. ¿Dónde la hacían? Como estudiamos anteriormente, aquí mismo, sí, en Masejet Yomá, al Beta Parvá. La Tevilá se encontraba sobre el Beta Parvá. Dijimos que había 3 habitaciones que se encontraban en el lado sur. También estaba el Lishkata Mela, Lishkata Parvá. Bien, ahí. Y el Ishkat Amayim, donde estaba el Ishkat, Ishkat Beta Parvá, sobre el Ishkat Beta Parvá, ahí se encontraba la Tevilá. Y ya explicamos que a pesar de ser un altillo, lo habían consagrado puntualmente con Kedushá de Azara, a pesar de ser un altillo y Alión Don el Kadeshú, para que se pueda cumplir con este Pasuk. Y como dijimos, ¿sí?, lo pusieron Davka en un lugar alto para mayor Tzeniaut del Kohen Gadol. Entonces, ahí es donde él hacía todas sus tevilot en el día de Kippur, dentro de la Azara, en Makom Kadosh. Hutz Mizo, a excepción de la primer tevilá del día. Esta que dijimos que cualquier persona que entra tiene que hacer tevilá, también el Kohen Gadol obviamente la tenía que hacer. Eso no es por parte de la Avodá de Yom Kippur, sino es en común, como estamos diciendo, a todas las personas, a todos los Kohanim. Esta, ¿sí?, la podía hacer fuera de la Azara y servía también. Hutz Mizo Bilbad, a excepción de esta zona, la primera, que no era necesaria que la haga en Makom Kadosh. Parsu Sadir Shelbut, Beno Levena. Y en esta Tevilá, como también en el resto, extendían una sábana grande de lino, también para cubrir un poquitito más. ¿Sí? Imagínense que la Azara estaba repleta de israelíes que vinieron a presenciar el Seder Avodá, a hacer el Vidui de Yom Kippurim. Bien. Tenían que hacer la Sishta Havayot, etcétera, conjuntamente con el Kohen Gadol, y todo Am Israel estaba pendiente de lo que hacía el Kohen Gadol. Cuando él tenía que entrar a la piecita donde se encontraba la Tevilá, no iban a faltar también la vista de todos los curiosos que están intentando ver lo máximo posible. Por lo tanto, para dejarlo un poquito más tranquilo y recatado al Kohen Gadol, extendían una gran sábana de lino que cubría a modo de cortina, que no vean nada de lo que estaba ahora realizando el Kohen Gadol. Dice la Gemara, Sha'alu et Ben Zoma, le preguntaron a Ben Zoma, Tevilá zo lama. Esta primera tevilá, que cualquier persona y cualquier cohen que quiera ingresar a Azara debe hacerla. ¿Qué sentido tiene? ¿En qué se basa? ¿Por qué se hace? ¿Dónde está escrito vigilar que uno tiene que hacer tevilá? Ahora estamos hablando, como aclaró la Mishnah, afilu tahor. Estamos hablando no de un tamé. Tamé tiene el sur de la Torah de entrar a la Azara. Tahayam mitah, quien entra a la Azara. ¿Sí? De hecho sería Hyun Karet. Tu Ad Mikdash es con Karet. Uno de los 36 Karet de la Torah, que meta Ad Mikdash con Tum'a. Este hombre está Tahor al 100%. ¿Por qué igualmente se le exige hacer Tevilá? Amar la él. Les contestó Ben Zoma. Un Kal Vahomer. Es decir, escrito no está escrito. Pero llego a esto por una deducción lógica.
Uma meshane mi kodesh le kodesh. Umi makom shalosh karet. Le makom shalosh karet. Si aquella persona, sin referencia al Kohen Gadol, que cambia mi kodesh le kodesh. Voy a decir como lo explica Tosafot. Cambia de un Big D que un Nakadosh a otro Big D que un Nakadosh. Se sacaba las 8 ropas de Kohen Gadol normal y se vestía las 4 prendas, ¿sí?, de lino blanco de Yom Kippur. Luego se sacaba estas y se vestía las otras. Es decir, todo el tiempo él se mantuvo en Abodá y cambiando de una ropa con Kedushá a otra ropa con Kedushá. En ningún momento también el hombre este cambió de ropas de Julín a ropas de Kodesh, para poder decir que aquí hubo un cambio de estatus y subió, y por eso tiene que hacer Tevilá, sino tanto el tiempo de Kodesh con Kodesh. Umimakom she'anosh karet, lemakom she'anosh karet. Nosotros sabemos que el cambio de ropas lo hacía cuando iba a cambiar también de Abodá, con Big de Laván, con las ropas de lino blanco. Era que se vestía cuando tenía que entrar a dejar y salpicar la sangre y entrar al Kodesh HaKodashim y quemar el Ketoret, a lo que era Abodot Penim, todas las Abodot internas en el Dejal y en el Kodesh HaKodashim, ahí estaba vestido con las ropas de lino blanco. Cuando realizaba el resto de las Abodot en el Mizbeah, como los demás Korbanot, el Korban Tamid, el Musaf, etc., todos esos los hacía con los Shemona Begadim, con las ropas de Kohen Gadol normal. Ahora, tanto en la Azara como en el Dejal, en cualquiera de los dos lugares que ingrese un Tamé, tiene Karet. No es más Hamur entrar al Dejal o al Kodesh HaKodashim que entrar a la Azara con Tum'ah. La Torah da la misma advertencia para ambos lugares y el mismo castigo. Tanto uno como otro tienen Karet. Entonces, el Kohen Gadol pasa de una ropa Kadosh a otra ropa Kadosh. De un lugar que tiene que luchar extrema a otro lugar que tiene que luchar extrema, ambos penalizados con Karet. Entonces, aparentemente, no cambió y no se alteró su estatus en absoluto. Sigue manteniéndose en una misma prohibición. Aparentemente, también la Torah exigió que haya Tevilá. Igualmente, Taun Tevilá. A Meshané, mejor la Kodesh. Umi makom she'anosh karet, makom she'anosh karet. Aquel hombre que está cambiando el lugar, viene cualquier cohen a la mañana para empezar a hacer Abodá. Él estaba vestido con sus ropas y se tiene que vestir de que una. Y estaba en un lugar que no había Isur de Tumá, y entró a un lugar que hay Isur de Tumá y tiene Karet. No col shiken, que a esta persona le vamos a exigir Tevilá. Así contestó Ben Zoma. No hay Pesukim, pero de la boda de Yom Kippur aprendo por Calva Homer que tiene que hacer Tevilá. Y no hay duda que el Kohen Gadol de Yom Kippur entre Abodá y Abodá no se había purificado y estaba Tahor al 100%. E igualmente, por este cambio, la Torah exige Tevilá. Col shiken nosotros, que venimos de un lugar que no tiene la Kedushá y que estamos con los más comunes, que para entrar al Beit HaMikdash y si era Cohen vestido de Keuná, va a tener que hacer Tevilá. El Biyehudá, esto fue así la respuesta de Ben Zoma. El Biyehudá Omer, Serach Tevilá Hizo. El Biyehudá dice, esto podemos llamarlo una pseudo Tevilá. No es una Tevilá real. Y ni siquiera la Torá exige esta Tevilá. Aquí es una Tevilá puesta, vamos a decir, de manera secundaria, como un recordatorio de Tevilá. ¿Y qué sentido tiene? De justamente, será Tevilá y Zok de Sheizkor Tum Ayesharash Beyado Be Ifrosh. Esto que en general a cualquier persona que quiera entrar a la Azara, a cualquier cohen que quiera entrar a la boda, tiene que hacer Tevilá, es para despertarle su memoria. Cuando nosotros decimos, ojo, 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 ¿a dónde vas? ¿Dónde vas?
acá no entras si no haces Tevilá previamente. El hombre este inmediatamente, ¿sí?, se frena y está atento, me exigen Tevilá por Hashashtum Entonces, él va a hacer memoria y se va a recordar, sabes que tiene razón, tenía que haber hecho Tevilá, porque ayer toqué tal cosa, había reptil muerto, que saqué, me pidió que saque la tortuga que estaba muerta, la lagartija, o toqué a este fulano que estaba también cuando fui a hacerle mi joma venir, todo lo que sea, va a recordar, cuando le exigimos que haga Tevilá, que él podría estar también, y se va a recordar si Bemet no está también, y de recordar que Bemet estaba en un inconveniente, evidentemente no va a entrar a la Azara y le salvamos de que no transgreda el Unisur. Así es, de acuerdo a la viuda, el motivo de esta Tevilá, solo como recordatorio para uno estar atento que aquí no se puede entrar con ningún tipo de tumba. Y por eso te exigen hacer Tevilá. Pregunta la Gemara de Michael Niflegué. ¿Cuál es básicamente el punto de discusión? Es decir, está claro que están aquí discutiendo en el motivo. Uno dice que es Tevilá de la Torá, así se aprende de Benzomá por el Kama Homer, y el Tevilá dice que es un recordatorio. Pero en la práctica, ¿sí?, esto sería central la pregunta de la Gemara. En la práctica, no cambia si es por un motivo u otro motivo. Ambos exigen tener que hacer Tevilá. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? ¿Para qué discutir? ¿Si es por A o por B? Y se llamará, no, se discutieron porque hay nafkamina. Me'ajule abodá kamiflegué. Si la abodá que se hace sin haber hecho Tevilá es abodá me'ajulelet, se llama profanada, y no sirvió ni mediabad, si mediabad esta abodá va a ser que será le benzomá me'ajil abodá. De acuerdo a Benzomá, que es din de la Torá, aprendido por Carvajal. Entonces, este hombre hizo toda la abudá en una infracción de la Torá. Y si todo lo que estuviste adentro de la Azara y haciendo los corbanot era en falta, todo eso va a quedar pasú. Así estudia Benzomá. En cambio, en el Biudá, estábamos hablando, como dijimos, que el hombre está atado. ¿Sí? Y esto es solo a modo de recordatorio. Quiere decir que de la Torá aquí no había ningún problema. El hombre podía entrar, vestirse, venir con una, hacer la boda y se terminó. Entonces, si bien es verdad que dejaste Jilá, también él exige la Tevilá, pero Mediabad no te va a decir que la boda quedó presionada. Si de la Torá está todo en perfectas condiciones y no tenías que haber hecho Tevilá tampoco. Lo mejor la boda no se hizo mejulele, profana la boda. Esto sería entonces en nafkamina y por eso discutía, porque Bemet tiene consecuencias. Pregunta la Gemara, ¿un Benzomá, mi Mejil? ¿Realmente podemos nosotros decir que eso sería la consecuencia de acuerdo a Benzomá, que quedaría la Abodá Pesulá? Benzomá no lo nombró. Benzomá lo único que nos dijo es de dónde él lo aprende. Nosotros analizando, ¿y qué quieren? ¿Para qué están discutiendo? Quisimos llegar a esta conclusión, pero esta conclusión aparentemente es equívoca. ¿Por qué? Me'atanya, tenemos escrito en otra tosefta, Kohen Gadol Shelotaban, Veloquidesh, Ben Begel, Ben Begel, Uber Abodá la Abodá, el Kohen Gadol, de haberse olvidado alguna Tevilá, o de haberse olvidado hacer Kitush Adai Beraglaim, fíjense cómo dice acá, entre Abodá y Abodá. Cuando pasaba de adentro para afuera, de afuera para adentro, entre una boda y otra, se cambiaban las ropas, se olvidó de hacer Tevilá, o se olvidó de hacer que tú seas de la guerra en una de esas oportunidades, abodato que será. La boda del Kohen Gadol Bediabar es que será. Y si la del Kohen Gadol es que será, Kol Shiken, cualquier Kohen que olvidó hacer Tevilá, ¿haré qué dijimos nosotros? Nosotros dijimos que el origen de la halajá, de acuerdo a Benzomá, lo aprendió por cada homer de la abodá del Kohen Gadol en Yom Kippur. Y si la abodá del Kohen Gadol en Yom Kippur, Mediabad es kasher, Kol Shiken la otra que va a ser kasher.
Entonces, ¿cómo vos podés decir que Ben Zomá sostiene como la Afkamina, que si hizo Bediabán la Abodá sin Temirá, va a ser Tesurá? Ahora, eso sí, Had Kohen Gadol, Ve Had Kohen Hedion, Sheloki Desh Yadab Beragram Shachri, Kohen Gadol o cualquier Kohen normal, que no hizo el Kiddush Yadab Beragraim al comienzo del día. No estamos hablando entre Abodá y Abodá. Antes dijimos que Kohen Gadol entre Abodá y Abodá no hizo Temirá, no hizo el Kiddush Yadab Beragraim Kasher. Acá estamos hablando de la original, la primera, apenas comienza el día y va a empezar la boda. Si no hizo ese Kiddush Adam Raghaim, no habla de la Tevilá, no hizo ese Kiddush Adam Raghaim inicial del comienzo del día e hizo la boda sin ningún tipo entonces de Kiddush Adam Raghaim, de Abad, Abodá, Abodá, todo Pesulá. Si hizo la boda, esa boda va a ser Pesulá. El Kiddush Adam Raghaim en la mañana es din de oraitá, barajatú, agarón, humanán, memes, tirehem, etagrehem. Bien. Beguá, velo, el modi, jazumay, velo, yamuto. Y estaría, barminam, hayam, mitad, por haber hecho abodá sin que tú se haga meraglay. Esta sí es indispensable. Y si no la hizo, la abodá está pesulá. Pero si él ya había hecho que tú se haga meraglay, y todo el problema aquí es la tevilá, está escrito en el furaj, que es Kasher Bediabá, tanto la de Kohen Gadol como la de Kohen Hedion. Entonces, ¿cómo podemos decir que Ben Zomá dice que es Pasula Filo Bediabá? Vadai entonces que le cure alma tanto el Bi Yehudá como Ben Zomá sostienen que si hizo Abodá sin Tevilá, Abodá toque Shirá, le cure alma. La Tevilá esta, obviamente, como dijimos, siempre el hombre estaba hasta ahora. En la tevilá extra. Bien, si estaba tamé, impurificó todo, tajayam karet voltá de vitamin dash, tenemos otra historia. Pero aquí estamos hablando siempre del hombre tajón. La tevilá extra, si no hizo esta tevilá extra, tanto para Ben Zomá como para Viudá, abodató que será mediabat. Entonces, ¿para qué discuten? Si no hay absolutamente ninguna repercusión, ¿para qué están discutiendo? Ella le mikam be'ase. Dice, no, en la nafkamina es si este hombre pasó por un ase de la Torah o solamente un isur de Rabbaná. Y esto tiene mucha nafkamina para la teshuvah que tiene que realizar este hombre. Kapará para mitzvot ase, lejatahiná, traían un korban olá, etc. Y si es un isur de Rabbaná, puede ser distinto. Esto es lo que están discutiendo en el cambio hace camiflegue. De Ben Zomá, de acuerdo a Ben Zomá, cae de hace. Él pasó por una mitzvah hace la Torah que le dijo: Verahat bamaim et kol, verahat bamaim et besado, un beshav. Tiene que hacer el tevilá a su cuerpo y se viste la ropa para hacer la boda. El viuda, la cae de hace. ¿Qué va para el viuda? No transgredió ninguna hace de la Torah. Lo que la Gemara ahora, ¿sí?, quiere analizar es, muy bien, la discusión que hay entonces no es con respecto a la boda va a ser que llena. Hay máximo discusión si él pasó por un AC, anuló un AC de la Torah o no lo anuló, que la Gemara también nos trae, ¿sí?, el Maseje Menajot, que Borodolam castiga a quien no cumplió con el AC, cuando está Be'aidan Betha, cuando hay enojo, Borodolam se cobra de él también, no Alemu, pero si no sería hacer, no se cobraría. Entonces, hay cierto nafkamina en ese sentido. Pero hay algo que dice de Mará, que aparentemente está mal de raíz, de base. Es posible que el Biudá realmente haya dicho que hace Tevilá como recordatorio por las dudas que haga Tevilá, a ver si se acuerda, que había una tumba, sí, es verdad, tenía que haber hecho Tevilá, entonces se va a retirar del Betamigdash. Me parece que esto no existe. De Atanía, nuevamente una tercera tosestán está en la Gemara. Metzorá, Tobel de Omer de Shad de Kador. El Metzorá, cuando terminaba todo su proceso de Tahará, que sabemos que era un proceso largo y amplio,
¿Está bien? Con pichoncitos que se degollaba uno, le salpicaban agua con sangre, se lo rapaba todo, esperaba 7 días, lo volvía a rapar todo, hacía temilá. Cuando llegaba el octavo día, él ya viene con temilá previa hecha en el séptimo día. Al octavo día, él tiene que acercarse ahora al Betamigdash para terminar su capará. Mejor dicho, para terminar su tahará, que la tahará depende del corbanón. Tiene que traer, ¿sí?, 3 corderitos, se deja siempre que se hagan 2 corderitos, ¿sí?, y una ovejita, y uno de los corderitos es el famoso Asham Metzorá, el corban Asham de Metzorá. Este Asham Metzorá era indispensable para la tahará de él. ¡Basta con la música! Rajamim, el micrófono, por favor. Era, sí, indispensable, porque de la sangre de este Asham había que colocarle en su oreja, en la yema del pulgar derecho, en la yema del pulgar derecho del pie también, y ahí es donde nos encontramos con el inconveniente. Cuando él tiene que terminar su proceso de tahara, esto solo lo puede hacer dentro del Betamikdash. Shahitá de los corbanotes únicamente dentro de la azará. La sangre de los corbanot no puede salir tampoco fuera de la azará. Por otro lado, él, hasta no terminar su proceso de tahará íntegramente, tampoco él puede entrar a la azará. Entonces lo que se hacía era que él se paraba en la entrada, en el Shaar Nicanor, que es la entrada misma de la azará, y sin entrar dentro de la azará, él colocaba su oreja, ¿sí?, introducía su dedo para que le pongan la sangre en su cuerpo. Una vez que ya fue puesta en su cuerpo, ya se cumplió con la mitzvá, no hay problema que se pueda retirar esa sangre porque ya se hizo lo que había que hacer con ella. Pero dice ahí la Tosefta que el Metzorá Tobel primero hace Tevilá y después Omer Beshar Nicanor. Y luego de hacer Tevilá, en ese mismo octavo día, se hacía Tevilá y luego se acercaba al Shaar Nicanor para que le coloquen también de la sangre, también del aceite, etc. Dijo, no necesita hacer Tevilá en el octavo día, se hizo Tevilá el día anterior, suficiente. ¿Sí? ¿Y cómo? De acuerdo a lo que vos estás enseñando, y acabamos de ver, mejorar nuestra Mishnah. La Mishnah dijo claramente que incluso un tahor tiene que hacer tevilá para entrar a la azará. Esa fue la premisa, la máxima de nuestra Mishnah. En Aram Mishnah la azará la verdad, filu tahor al seituar. Nadie puede entrar, filu tahor, sí. Y acá el viuda, ahí dice, no hace falta, ahí ya está tahor, ya se hizo tahor el otro día, no hay ningún problema. Que entre tranquilo. Entonces, Lejaolar Beuda discute con el din de nuestra Mishnah. Entonces, ¿qué me venís a decir que el Beuda estudia qué motivo es? Porque Ulay se olvida y para hacerle recordar que haga terminar. Es decir, el Beuda, está todo bien. Vos estás hasta ahora, pasá, no tenés que hacer nada. ¿Cómo es compatible entonces nuestra Mishnah con lo que el Beuda mismo nos enseñó ahí en la Tosefta? Dice la Gemara, Jahu, que de tan de Tama, Shekebar Tabal Mibaerev. Dice, no entiendo, ¿qué pregunta me estás haciendo? ¿Qué pregunta me estás haciendo? De la misma Tosefta que me estás preguntando, ahí mismo tenés la respuesta. ¿Nosotros qué decimos? Que haga Tevilá, a fin de que él se considera hasta ahora el 100%. Quizá él recuerde que tuvo alguna tumá que se le escapó y que se olvidó de hacer ese tahor por ella. Y ahora que lo mandamos a Tevilá, se va a percatar de eso. Perdón, no estoy mal, es un problema, me voy, porque incluso que haga Tevilá no le sirve. Tiene que pasar, ¿sí?, todo el día y que se haga de noche para que la Tevilá termine de funcionar. Entonces, si ese es todo el problema, acá en el video ya te dijo, con el Metzorá no existe ese problema. No hay tum'a yeshana, no hay una tum'a vieja que le haya quedado pendiente.
Haré al Metzorá se le exigió en el séptimo día ya hacer Tevilá. Hizo Tevilá ayer. Ayer a la tarde hizo Tevilá. Hoy a la mañana está viniendo. ¿De qué Tum'a Yeshaná, de qué Tum'a antigua, vieja, le podés venir a hablar que quizás se olvidó y por eso se lo tenemos que refrescar? Si hace menos de 12 horas, sí, prácticamente, ¿qué hizo Tevilá este hombre? No hay Tum'a Yeshaná para confundirse. Por eso no necesita hacer ninguna Tevilá. Al revés, no solo que no escuchá, sino que son compatibles una cosa con la otra. Ni ya no está con la tosecta. Queda perfectamente, sí, amoldada una con la otra, de acuerdo al motivo que dijo el viuda. Pregunta la Gemara. Tenés razón. Sabés que ahora ve de Karela, va y Karela. Y que le preguntó, ¿qué preguntó? Realmente no leyó lo que está escrito en la tosecta. Si dice bien clarito, porque cuarta va a se hizo terminar ayer a la tarde. Entonces, ¿qué hashash tenés? Dijo, no, el que preguntó. Él preguntó porque tenía otra cosa más en su mente que lo estaba perturbando y molestando, que dijo el mismo Rabí Yehudá. Shudekaba él en el Mahariti. ¿Vale? Él tenía otra pregunta más en la cabeza. Y es como cuando la persona está hablando de una cosa, pero para sus adentros está pensando, no está concentrado, y a veces él dijo lo que estaba pensando y no lo que quería decir. Algo así fue lo que le pasó aquí, ¿sí?, al Emorá, que hizo esta pregunta. Él estaba pensando en otro inconveniente que tenía con el viuda. Está escrito en la Mishnah Masejet Tamid, Lishkat, en Masejet Midot, perdón, Lishkat Metzoraim. Estaba una de las cuatro habitaciones que se encontraban en el Zrat Nashim. Lo vimos anteriormente que el Zrat Nashim tenía cuatro habitaciones en sus cuatro esquinas. La primera a la derecha, ¿sí?, que sería la Tseforit Mizrahit, era Lishkata Etzim. La que seguía, ¿sí?, acercándose hacia la Adara, que sería Tseforit Maharavi, era Lishkata Metzoraim. Esta Lishkata Metzoraim, dice ahí la Mishnah, Lishkata Metzoraim, Sheshah Metzoraim Toblim. Se llamaba Lishkata Metzoraim porque la finalidad que tenía era que el Metzorah, que llegaba en su octavo día a hacer el Hashem Metzorah y los demás con Marón, tenía que hacer Tevilá. Haré claramente que hace Tevilá en el octavo día, a pesar de que ya venía Tahor. Pero ¿qué dice ahí la Mishnah? Mi viuda Omer, no Metzoraim Bilbad Amru. No solamente los Metzoraim tenían que hacer Tevilá, en la Colada, sino todas las personas. Ahora bien, cuando él dijo los Metzoraim Bilbad, no solo los Metzoraim, quiere decir que él está de acuerdo que el Metzorah tenía que hacer Tevilá. Y dice, no solo eso, sino también los demás, pero el Metzorah también. ¿Y cómo? Acabamos de estudiar en la Braita anterior que el viuda dijo que el Metzorah no tenía que hacer Tevilá, o no era necesario que haga Tevilá en el octavo día, porque ya hizo en el séptimo. Y acá él me dice que dejaba, sí tiene que hacer Tevilá. Y él estaba pensando en este problema de Rabí Yehudá y dijo la pregunta, sí, anterior, de cómo puede ser. Acá dijo nuestra Mishnah que el motivo es para hacerle recordar, y ahí me dice que no hace falta Tevilá. Él estaba basándose en esta otra Mishnah, donde él dijo que el Metzorah mismo sí tiene que hacer Tevilá, no en la nuestra, que dijo todos tienen que hacer Tevilá antes de estar a Azara. Y esto me mete en un problema. ¿Cómo contestamos la contradicción del viuda al viuda? Dice la Emara la Kashia, ha de Tabil, ha de la Tabil. Te voy a contestar muy sencillo. ¿Cuándo dijo el viuda que el Metzorah no tiene que hacer Tevilá en el octavo día? ¿Cuándo hizo en el séptimo? La otra, sí, la de Masejet Midot, está hablando que no había hecho Tevilá el séptimo día. Por eso dijo que en el octavo tiene que hacer Tevilá. Sí, ah, mira vos. Y de la Tabil. Si realmente estamos hablando que no hizo Tevilá, entonces, ¿cuándo sí está haciendo la Tevilá? Ahora, en el octavo día. ¿Y en qué momento? A la mañana, durante el día. Todos sabemos que Tevilá no es suficiente para estar atado por completo hasta que no se hace de noche y llega a Adam Shemesh. Entonces, si Adam Shemesh va, no le sirve a este Metzorah. Por más que esté en su octavo día,
y acabe de hacer tevilá, no puede participar en el corbán, no puede entrar sin su oreja a la Shami Canor, hasta que no se haga de noche. Y recién ahí va a poder. Ahí va a estar atado por completo. Entonces, quiere decir que en ese octavo día no había manera de que pueda hacer, ¿sí?, el Asham Torah. Iba a tener que venir al noveno día. Y si era el noveno día, entonces no iba a ser Tevilá. Entonces, nunca se daba que el Metzorá, que venía a ser su Corbán, era en el octavo día, que haga Tevilá y después realice su Corbán. Era imposible. En la Indi de Tabí. Tiene razón. Tenemos que probar de otra manera. Tanto una como la otra, estamos hablando que hizo Tevilá el séptimo día como es lo que corresponde originalmente. Ah, ¿por qué entonces en una dijo que hace Tevilá el octavo día y en la otra no? Adelazah date. Tenemos que decir, la que dijo que no tiene que volver a hacer Tevilá es porque este hombre en ningún momento distrajo su atención de no impurificarse. Hizo Tevilá el séptimo día y a partir de ese momento estaba con sus cinco sentidos alertas de no impurificarse con nada. Ahí, cuando viene al día siguiente, el octavo día, pasa directo sin Tevilá. En cambio, la otra verdad, y la de Maseje también, estamos hablando que el hombre distrajo su cabeza, hizo vida normal, no estaba atento a nada, y bueno, si es así, le vamos a exigir nuevamente Tevilá al octavo día. Se llamará perdón. ¿De qué te sirve? Si él estuvo distraído y no estuvo atento de cuidarse en tu maitara, no solo que la Tevilá no va a ser suficiente para ese mismo día, tenía que esperar hasta la noche. Bichlal, el din es que tiene que empezar a decirlo como si fuese un tamemé. Y hace falta salpicarle al tercer día y al séptimo día, ¿sí?, mehatat, agua con ceniza de parado, ma, etc. De amar, bidostai, bar matú. Así es el señor bidostai, bar matú, bar dios harán. Hasea, haddad, zarik, hazza'a, shirishi, shmi'i. Aquella persona que hizo ese haddad, distrajo su mente y su cuidado de tu maitara, lo consideramos como tamemet, y para poder entrar a la azará, comer con la nota, etcétera, todo lo que exija Tahará, tiene que hacer azará el tercer y séptimo día. Así que si eso fue lo que pasó, olvídate. No existe que me digas que llega acá el octavo día, haga terminar y entre. Va a tener que esperar una semana más todavía. Ella. Indi ve indi de la azará. Tienes razón. Tenemos que hablar entonces que en los dos casos hizo terminar el séptimo día. Y en los dos casos este hombre no apartó su mente y su cuidado de la tumba. Ah, de la calla, y igualmente no hay contradicción, porque en una dijo que haga Tevilá y el otro lo deja pasar libremente. Adelatamil al dad viad migdash. Existe un concepto interesante que maneja más que todo la Gemara Masejet Betzá. Cuando una persona hace Tevilá, si es para Tahará solamente, hace Tevilá para Tahará, suficiente, estoy listado. Pero si nosotros estamos buscando es, por ejemplo, si es un Cohen que consuma Terumá, él tiene que hacer Tevilá con intención de quedar habilitado para Terumá. Y es más, si hizo con intención de quedar habilitado para Terumá y se cuidó, obviamente, no purificarse nada, no va a poder comer Corbanot. Hay una exigencia para Corbanot, hacer Tevilá exclusivamente con intención de Corbanot. Aquí también, ¿sí?, cuando él hizo Tevilá el séptimo día, hasta Taor, no apartó su mente, excelente, muy bien, pero igualmente no vas a poder entrar a la Azara. Para entrar a la Azara, exijo que hagas Tevilá con la intención de poder entrar a la Azara. Stam Tevilá por Tahará no te va a habilitar para que entres a la Azara. Y eso fue la diferencia. La primera que dijo que él no necesitaba hacer Tevilá en Metzorá, porque cuando hizo Tevilá el día anterior, hizo Tevilá con intención de que le sirva para entrar a la Azará. Y como se cuidó y no apartó su mente, le sirvió.
En cambio, la segunda, él hizo temilá, se cuidó de no purificarse, pero no puso camarás que le sirva para entrar a la azara. Por eso va a tener que volver a hacer nuevamente temilá. De esta manera, ¿sí? Entonces entendemos perfectamente lo que dijo también Viuda aquí. Este hombre que quiere entrar a Betamigdash, afirma que haya hecho temilá, afirma que estaba tahor, como dijo también, no existe que entre sin hacer temilá nuevamente para reflejar a ver, quizás había alguna tumá pendiente ante Dios. Viva y tima, tane no me zorahin amru en la colada. ¿Sí? Y si querés, la contradicción entre Metzorah y Metzorah la puedo contestar más sencillamente. En vez que esté escrito en la segunda, no solo el Metzorah tiene que hacer Tevilá, sino cualquier persona, decir directamente, no dijeron sobre los Metzorahim, sino sobre cualquier persona. Es decir, que él descarta al Metzorah. No es solamente el Metzorah, que ahí estaríamos indicando que él reconoce que también el Metzorah tiene que hacerlo, sino es, no al Metzorah dijeron, sino a las demás personas. El Metzorah no necesita porque se hizo Temilá la noche, la tarde anterior, como dijo en la otra Mishnah. Rabí Amar, y con esto vamos a terminar, Rabí Amar, de Biehudá, le dibre él de la palanca, vamos luego. De Biehudá, lo que él dijo ahí, que cualquier persona tiene que hacer terminar, no solo el Metzorah, sino cualquier persona, no es su opinión. Su opinión, ella la dijo claramente en la otra, ¿sí? En la otra barraita, y nos dijo, Metzorah no necesita hacer terminar en el octavo día, ya hizo en el séptimo a la tarde, eso está suficiente. Lo le está diciendo a los hajamim, y les dice, le viví Metzorah en Tanish Temilá. Para mí el Metzorah no tiene que hacer terminar en el octavo día. Le dijo, pero ustedes, que sí le exigen terminar en el octavo día también. Y por eso decís que estaba el Ishkata Metzorah ahí, para que haga terminar en el octavo día cuando tiene que venir el Metzorah a ser sentador. Oduli, Izzi, Mian, reconózcame mínimamente entonces, que de acuerdo al criterio que ustedes están manejando, el Metzorah y mi Madamru, que entonces no solamente el Metzorah va a tener que hacer terminar. Si al Metzorah que hizo terminar el día anterior, le exigís que vuelva a hacer terminar porque ahora está yendo a hacer un colmán, la cola dan, a cualquier persona exigirle. Porque esto es el Ishkata Metzorahim. No es para el Metzorah solo. Tendría que ser para todo el mundo. Cualquier taor que venga a hacer colmán, le vas a exigir terminar nuevamente por ese criterio. Y Jajamín no estuvieron de acuerdo con eso. Pero para adelante dicen, Metzorah, Daish Betum'a. Cola dan, la Daish Betum'a. Dice, el Metzorah es distinto. El Metzorah ya viene acostumbrado a la Tum'a. Tuvo un tiempo muy prolongado, mientras él estaba con Zarat, estaba fuera del Mahané, con toda la Tum'a, que él no se cuidaba absolutamente de ninguna Tum'a y Tahará, él ya estaba también, así que no le molestaba tocar cosas temerosas, tenía una nevelá, un yeres, pasar por un lugar donde había Tum'a, estar con gente que le puede salpicar Tum'a, igual ya estoy también. Entonces, él, que tuvo mucho tiempo acostumbrado a descuidarse de Tum'a y Tahará, a él, a pesar de que ya hizo Temilá ayer, le exijo nuevamente otra Temilá, por la duda, por si acaso, si en algún momento se impurificó sin darse cuenta, por lo menos que no esté en estado de Tum'a Gemurá, que sea al menos un temulio, o cualquier otra persona normal, que se cuida constantemente de Tum'a y Tahará, y sabemos que está Tahor, él dice que está Tahor, y siempre se cuidó su Tahará, no tengo miedo y sospecha que se haya impurificado por descuido, ya que él normalmente está atento y acostumbrado a cuidarse. En cambio, el Metzorah, que estaba descuidado, sobre él tengo más sospecha y dar caerle que nosotros le exigimos que tenga que volver a hacer Temilá nuevamente. Jodestov, Umehorah. Jodestov, no se olviden de... Jodestov. Vito Manito, Ari. Preguntalo, dale, dale. Este, la pregunta que tengo música. Es con esta tevilá que hace el Metzorá, que no es que cuando no es portará, entonces no va a necesitar este Agrev Shimshon. O sea, el Metzorá o cualquier persona. Esta última tevilá que estamos hablando, Batay que no. De hecho, es completamente extra.
Llegaremos al por eso, es únicamente para poder hacer la cabana de entrar a la Azara. Exacto, esto no es Tevilá por Cajará. Para ninguno. Para Rabí Udá es para que Udá se venga a acordar si había algo. Y Ben Zomá, que afirma Ben Zomá, que dice que es de la Torá. Tampoco por Tumá. Haré al Cohen Gadol, entre Abodá y Abodá le exigía hacer. ¿Qué Tumá hubo? Nada. Claro, y para Rabí Udá, en caso que se haya acordado de algo, a lo mejor ese día no iba a poder entrar. Exacto, eso fue lo que dijo. Fíjate cómo está escrito en el último renglón. Que de Sheizkol Tum Ay Shana se ve a dos, ve y frosh. Ah, y frosh. ¿Sí? Muchas gracias. Por esto. Perfecto.